Bueno, Joaquín, un gusto y felicitaciones por este gran remate hoy desde este nuevo centro de exposiciones de Angus. Sí, hola, ¿cómo estás? Mirá, muchas gracias, gracias, gracias. No, nosotros también agradecidos y contentos de estar acá por primera vez. Agradecer a la Asociación Argentina de Angus y felicitarlos por este magnífico predio. Así que bueno, contento, creo que ha salido un lindo remate y bueno, bien. La invernada está firme, hay poca oferta, estamos en la época del año que por ahí falta un poco, estamos con acá por lo menos en la zona, estamos con buena lluvia, pero bueno, bien. Ustedes, Jauregui Lorda, siempre apoyando a Angus, son de la primera consignataria que dieron un remate especial con ellos. Sí, 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 fuimos la primera con mi abuelo Toroto, con el ingeniero Charlie Videla, ya por los años 70, cuando era la corporación de Angus, auspiciamos el primer remate de invernada de cría general. Así que bueno, si esto viene de muchas generaciones, acá está Alfonso, y bueno, que la verdad que impresionante. Se suma Alfonso, el presidente. Cómo le meten hoy esta comisión directiva, este presidente, las cosas que están haciendo la Asociación Argentina de Angus, nos pone muy contentos, cómo empujan y cómo, bueno, esto se demuestra en una mejora en los rodeos, en la genética, al alcance de todos los productores. Bueno, hablábamos con Joaquín de la relación que hay con Jauregui y la asociación hace tanto tiempo. Bueno, hola Florencia, buen día. Fue el primer remate que tuvo una firma consignataria de la Asociación Argentina de Angus, fue Jauregui Lorda. Así que imagínate la historia y la maravilla del vínculo con Joaquín y todo el equipo, que nos sentimos muy cómodos y creo que todo esto ayuda, que la asociación difunda y que una firma como Jauregui Lorda genere los negocios que genere y dé el respaldo a los criadores. Así que ojalá sea por mucho tiempo, Joaco. Sí, sí, Alfonso. Bueno, no, bueno, sí, es linda, ¿no? Esta sinergia que tenemos entre la asociación y bueno, Jauregui Lorda, creo que le sirve mucho a todos los productores, ¿no? Poner el alcance, lo que te decía, la genética, la mejora genética continua que bueno, que está al alcance de todos. Bueno, eso es todo para en la mejora en la ayuda del productor ganadero, que es lo que hacemos. Vamos a conversar ahora con Atilio Panaccio, luego de las ventas. Muy bueno, la verdad que muy lindo remate, Florencia, y la verdad que para nosotros también ha sido un gusto estar inaugurando con el primer remate nuestro este predio, que la verdad que felicitar a la gente, a toda la comisión directiva de la Asociación Argentina de Angus, a su presidente, la verdad que Alfonso ha trabajado mucho, nos ha brindado todo para poder llevar adelante este remate, que la verdad ha sido un éxito, muy buenos valores, con precios que nos sorprendieron a todos. Hasta nosotros mismos nos quedamos medio sorprendidos, medio helados, porque la verdad que superaban todas las expectativas. Y muy contentos por una cantidad importante de hacienda, más de 8.000 cabezas, así que es importante en esta época, la verdad que sí. Y muy ágil y muy buena la calidad también. Sí, muy, sí, sí, sí. Eso, la verdad que es así. Quiero destacar la calidad de la hacienda, agradecer a los vendedores y felicitar por la calidad de hacienda que nos han enviado, que hemos filmado. Tremendamente rápido el remate, tremendamente rápido. Así que bueno, más que contento. Bueno, y ahora a disfrutar del almuerzo y de esta fiesta que se está desarrollando dentro de la semana de Angus. Así es Florencia. Y bueno, estás invitada a seguir disfrutando y muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes.